alcalde, corporación municipal, Bella del Foc, Bella del Foc infantil, damas de honor de las Bellas del Foc, reinas de la primavera, Federación de Hogueras y Barracas, Comisión Municipal de Fiestas y Federación Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Berlargas, Bellas y Damas del Foc de 2019, Reina y Damas de los Mayores, Junta Mayor de Hermandades, Cofradía de la Virgen del Carmen, representantes de las entidades festeras de nuestro municipio, buenas tardes a todos y todas. Familiares y amigos que han querido hoy acompañarnos a este acto tan distinguido, quiero daros la bienvenida a este auditorio del Centro Social, lugar donde hemos visto subir a innumerables bellezas y damas a ser presentadas a las autoridades durante unos largos años, hasta que se decidió trasladarlo al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Este año, por limitaciones de aforo, volvemos a vernos aquí y espero que podamos disfrutar del acto. Un año más, aunque en diferente fecha, os hemos reunido a todos para presentar a las autoridades municipales a las niñas y mujeres que representarán a sus comisiones en las próximas fiestas de hogueras y barracas en 2022 y a las que desde el pasado sábado representarán al colectivo de hogueras y barracas en nuestras fiestas de verano, ostentando los cargos de Bellas del Foc y sus damas de honor. Unas fiestas que para cada una de ellas van a ser únicas e inolvidables. Caras nuevas en las bellezas y damas de las diferentes comisiones de hogueras, pero siempre con un sentimiento común, la ilusión de disfrutar de sus fiestas en primera persona y, sobre todo, responsabilidad de, en el caso de las máximas representantes de las Fiestas del Fuego, ser la cara visible de todo el colectivo de hogueras y barracas dentro y fuera de nuestro municipio. Me gustaría aprovechar este momento para dirigirme a los cargos del año 2019. Ante todo, decir que esto no es una despedida, ni mucho menos, porque todavía nos quedan momentos por compartir. Tan solo un reconocimiento a este año, a vuestra labor, implicación, dedicación y cariño. Cada una en vuestro cargo. Me siento orgullosa de vosotras. Un 2019 que se ha alargado más de lo que nos hubiera gustado, pues hemos llegado al 2021. Y aquí estáis, sin haber faltado a ningún acto, siempre con una sonrisa. Niñas que casi se nos han hecho mujeres, pero que no han perdido esa bonita inocencia. Sois grandes festeras, desde nuestra pequeña Daniela a las más mayores. Gracias por todo lo que habéis dado a vuestro pueblo y a vuestra fiesta, que ha sido muchísimo. Gracias por vuestra implicación hacia con el cargo, pero sobre todo con la entidad a la que representáis. El ya muy pasado julio de 2019 disfrutamos de unas magníficas fiestas, pero lo que tuvieron realmente de especial fuisteis vosotras. Para mí ha sido un placer acompañaros en cada acto en el que hemos coincidido. De verdad, mil gracias y mi más sincera felicitación. Vuestro municipio, y en concreto vuestro ayuntamiento, nos sentimos orgullosos de que hayáis llevado el nombre de San Vicente allá donde habéis ido. Siempre con esa sonrisa y muestras de cariño. Nunca nos cansaremos de deciros gracias y mil veces gracias. Y cómo no, felicitar a las recién elegidas y a vuestras familias. Este año, o casi dos, os va a marcará un antes y un después en vuestras vidas. Una etapa en la que vosotras sois las protagonistas. A partir del próximo 25 de septiembre, momento en el que seréis proclamadas oficialmente como Bellas y Damas del Foc 2022, tomaréis el cargo que estoy convencida asumiréis con la máxima responsabilidad. Espero que sea un momento realmente inolvidable para todas. Lo primero que vendrá no serán nuestras ansiadas fiestas de hogueras y barracas, ni los actos previos a ellas, pero me consta que afrontaréis cada acto hasta llegar a ese momento con ilusión y esperanza. En primer lugar, cederé la palabra al presidente de la Federación de Hogueras y Barracas, don Francisco Flores, que será el encargado de dar paso a los presidentes o representantes de las diferentes comisiones de hogueras para que sean ellos los que presenten a las bellezas y damas de las diferentes comisiones. Posteriormente, volverá a tomar la palabra el presidente de la Federación para presentar a las Bellas del Foc y sus Damas de Honor 2022, las cuales firmarán el libro de honor que recientemente se presentó en un acto. Tiene la palabra don Francisco Flores Morejón, presidente de la Federación de Hogueras y Barracas.
Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí estar de nuevo con ustedes y ser testigo de uno de los actos más importantes y solemnes, como es el presentar a las autoridades municipales a los cargos de cada de las comisiones fogueriles, así como nuestra recién elegida máxima representantes de las Hogueras y Barracas 2022. A continuación, comenzaré a nombrar diferentes comisiones para que sean ellas las que representen a sus cargos. Escuchamos a la Hoguera Carreño. Buenas tardes, soy José Manuel, presidente infantil de la Hoguera Carreño. Nuestra belleza infantil lleva en nuestra hoguera 7 años y ella es María Blanes Magdaleno, belleza infantil 2022. Soy María José, presidenta de la Hoguera Carreño. Voy a presentaros a nuestra belleza de 2022. Ella es graduada en Publicidad y en Relaciones Públicas. Trabaja de asistente de marketing online. Pertenece a las hogueras desde el 2012. Ha estado en Hernán Cortés de Alicante y desde el 2015 en Polígono Industrial Rabasa. Ha ostentado los cargos de Dama de Honor, Belleza y Madrina. Y actualmente es presidenta de la hoguera. Pertenece a nuestra hoguera desde 2019 y ella es Erika Ortiz Navarro, belleza de la hoguera de 2019. Continuamos escuchando a la hoguera Ancha de Castela. Buenas noches a todos. Soy Dylan Navarro Guerrero, vicepresidente infantil de la hoguera Ancha de Castela. Arriba. Hoy estoy aquí para presentaros a una niña que desprende luz y alegría ya por donde pasa. Esa espontaneidad que desprende la arte merecedora del cargo que va a desempeñar. Belleza Infantil 2022 de la Hoguera Ancha de Castelar, niña Emma Samper Richard. Buenas noches, soy Miguel Angelial, presidente de la Hoguera Ancha de Castelar, y antes que nada me gustaría transmitir la emoción y la ilusión que nos hace a todos los que somos fogueres que estos actos se recuperen y volvamos a ver casi ya lo que supone el final de esta pandemia, ¿no? Y bueno, yo solamente quiero presentar, vengo exclusivamente a presentar a mi belleza, mi representante 2022, que es la señorita Alexia Sánchez Yago. Escuchamos a la hoguera Lío Juan. Bueno, somos Daniel y David, presidentes de la hoguera Lío Juan. En nombre de los dos es, como ha dicho Miguel Ángel, es un placer vernos y después de 2 años sin,
sin poder juntarnos, el volver a hacer todos estos actos rumbo a lo que seguro que será un gran 75 aniversario. Sin más, vamos a presentar a las que son nuestras bellezas y damas para este 2022. Nuestra dama infantil es una niña muy risueña y alegre. Cursa quinto de primaria en el Colegio La Huerta. En su tiempo libre le gusta pintar, dibujar y bailar. Además, le apasiona el patinaje. De la fiesta de la hoguera le encanta vestirse con el traje regional para acudir a los actos y disfruta mucho de las mascletas. Dama de Honor Infantil 2022, niña Milena Medrano Pineda. Una de nuestras damas de honor tiene 17 años, entre sus aficiones se encuentra bailar, cantar y en definitiva todo lo relacionado con el mundo del espectáculo. Por ello, su ilusión es estudiar arte dramático. Entró a nuestra comisión en 2011 para ser dama infantil y en 2014 desempeñó el cargo de belleza infantil y bellía del foco infantil. Hoy, por motivos personales, no puede acompañarnos. Dama de honor 2022, Silvia Balazas Mas. Nuestra otra dama de honor tiene 19 años y acaba de comenzar el segundo curso de Comercio y Marketing en el IES Saigón. Su mayor pasión es montar a caballo. Lleva desde 2018 en nuestra comisión. Dama de honor 2022, Laura Montoro Marco. Cursa primero de la ESO en el Instituto IES San Vicente. En su tiempo libre le apasiona practicar todo tipo de deportes y además le encanta todo lo que esté relacionado con la serie de Harry Potter. De la fiesta de las hogueras le encantan los playbacks, el desfile de Ninot y la noche de la planta. Belleza Infantil 2022, niña Gema Ortega Jiménez. Nuestra belleza tiene 27 años, trabaja como cuidadora en APSA y va a empezar sus estudios de auxiliar de enfermería. Le encanta viajar y compartir buenos momentos con su gente. Desempeñó el cargo de dama de honor en 2014 y también ha desempeñado el cargo de dama de la reina de las fiestas. Por motivos laborales, hoy no nos puede acompañar. Belleza 2022, Raquel Rubio Garrido. Seguimos con la hoguera Carrer Mayor. Buenas tardes a todos. Les presentaré a nuestros cargos infantiles 2022. La primera dio sus primeros pasos en nuestra comisión y desde que nació ha vivido la fiesta. Seguro que la reconocerán enseguida. Recibamos a nuestra dama de honor infantil, niña Cayetana González Enchi. Me complace presentarles a nuestras damas de honor. La complicidad que hay entre ellas se puede palpar en el ambiente, pues están unidas por la amistad desde los 3 años de edad. Marta es comisionada en nuestra hoguera desde el año 2011. Recibamos, pues, a nuestra dama de honor, la señorita Marta Hernaiz Hernández. Thank you.
Elena es también nuestra dama de honor. Como a Marta, le hace gran ilusión ostentar este cargo, desde que hace ya 8 años es comisionada de nuestra abuela. Recibamos a nuestra dama de honor, la señorita Elena Galán Requena. Recibamos a nuestra belleza infantil 2022, niña María Manzaneque Muñoz. Nuestra belleza es Andrea. Y nos consta que la ilusión de ser belleza en nuestra comisión, a veces escondida, se ha visto cumplida en este año. Nos alegra que junto a Marta y Elena disfrute de esta experiencia. Recibamos a nuestra belleza 2022, la señorita Andrea Rubio García. Es para mí un honor presentar a las que son nuestras representantes 2022. Esperemos que este año podamos disfrutar de nuestras queridas hogueras con vosotras, que con tantas ganas estamos esperando. En primer lugar, quería nombrar a nuestra dama adulta. Cursa tercero de la ESO. Entre sus aficiones está leer, salir con las amigas y bailar. Siempre ha querido pertenecer a las hogueras y gracias a Vero, tu sueño se ha cumplido. Esperemos que este año lo disfrutes al máximo. Dama de honor 2022, señorita Yanira García Tolosa. Nuestra belleza infantil cursa quinto de primaria. Es festera de la cabeza a los pies, pues ha pertenecido a la hoguera San Antón Alto desde el 2010 hasta 2018. También ha pertenecido a los Moros y Cristianos de Altozano hasta 2018. Y en la final de los Jeques. Y en la hoguera Barrio Santa Isabel desde 2019. Belleza 2022 de la hoguera Barrio Santa Isabel, niña Sabine Merán Guirán. Quería darle las gracias en nombre de toda la comisión porque este año no habría sido posible si no tuviese presentado otra vez a Belleza. Pues gracias a ello, otro año más podemos disfrutar de ellas. Verónica entró en la comisión en 2004 siendo Belleza y en 2012 Dama y presidenta de las hogueras, o sea, y presidenta de la hoguera en 2017.
Belleza 2022 de la Hoguera Barro Santa Isabel, señora, uy señor, señorita, Verónica Chávez Mortiz. Estaban deseando que llegaran sus fiestas de hogueras, y a pesar de la pandemia y estos tiempos, siguen con la misma ilusión de poder vivir los días grandes junto a su belleza. Recibamos a nuestra dama de honor, María Papí Barberá. Que llegue el momento en el que poder ver cumplido su sueño. Es una mujer admirable,
pues es muy trabajadora y luchadora, implicada en todos los actos festeros. Estamos seguros que será un placer compartir este año con ella y sus damas de honor, pues nos regalarán momentos inigualables. Recibamos a nuestra belleza 2022, Judith Ferrando Martín. Pacientemente a que llegase el momento de tu presentación. Eres nueva en la fiesta de fogueras y barracas de San Vicente, pero tu amor por esta fiesta viene de hace tiempo, ya que tu prima fue belleza y te ha inculcado sus ganas y su amor por ella. Esperamos que disfrutes de este año junto a tu belleza y disfrutes de cada acto tal y como mereces. Aún te queda mucho por descubrir de esta fiesta y un largo camino que recorrer. Dama de Honor Infantil 2022, niña Leire Sánchez Martínez. Simpatía y carácter a partes iguales, noble, con principios y con las ideas muy claras, madurez, educación y saber estar, tantos objetivos buenos para alguien tan joven, y es que es difícil definir. Eres especial y solo bastan 5 minutos a tu lado para cogerte cariño. Este año repites cargo y lo haces única y exclusivamente por amor. No hay nada más bello que guiarse por ese sentimiento. Esperamos que este año te traiga todo lo que esperas y, ser posible, un poquito más. Tu hoguera está orgullosa de ti. Dama del Honor 2022, Andrea Torres Cabanel. Donde debutaste como dama de honor infantil. Sabemos que siempre has tenido ilusión por representar a tu foguera como belleza infantil y tras lo que ha parecido un largo tiempo de espera, por fin lo has conseguido. Esperemos que disfrutes de este nuevo cargo tanto como lo hiciste siendo dama con tan solo 7 añitos. Te hemos visto crecer y madurar, y desde tu foguera estamos convencidos de que vas a representarnos con la alegría que te caracteriza y a vivir cada momento como si fuese único. Belleza Infantil 2022, niña Sandra González Ramírez. Resolutiva, luchadora y resiliente. Aquellos que tenemos la suerte de conocerte quedamos prendados de ti. Mujer de fuego donde las haya, trabajadora, incansable para la fiesta. Gracias a ti y a tu responsabilidad y entrega con esta hoguera es en parte por lo que hoy seguimos aquí, la mujer de sonrisa eterna. Belleza 2022,
Sonia Cabanell. Desempeñado multitud de cargos dentro de esta fiesta: dama de honor, madrina, festera de honor,
y por fin, en este 2022, belleza de la foguera del Gran Poble, Sara Baeza Cantó. Yanira entró a formar parte de nuestra comisión el año pasado. Desde que nació ha pertenecido a la fiesta tanto de hogueras como de moros y cristianos y las fiestas patronales. Y ahora, con solo 4 años, nos ha demostrado que es una niña responsable que cumple con su cargo estupendamente. Tenemos a una pequeña princesa en la hoguera que nos ha enamorado a todos. Dama de honor infantil de la hoguera Las Acacias, Yanira Matallana Maldonado. Pero solo con mirarla a la cara sabemos que está encantada de ponerse su traje y representar a su hoguera. Está en tercero de primaria, le gusta tocar el piano y jugar a fútbol. Es muy divertida y cariñosa y estamos muy orgullosos de que nos acompañe este año. Dama de honor infantil de la hoguera Las Acacias, Catalina Estevez Pinto. Buenas tardes, soy María José Ors, la presidenta de la Hoguera Las Acacias, y es un placer para mí presentarles a nuestros cargos para el año 2022. Tania entró a formar parte de la comisión de la mano de Miriam, nuestra bella del FOC. Desde el primer día se ha involucrado en todo lo que hemos organizado. Ha puesto a nuestro servicio sus dotes como diseñadora, fotógrafa y bailarina. Acaba de descubrir la fiesta de hogueras, pero sabemos que la ha enganchado y está comprometida totalmente con su cargo y todo lo que representa. Dama de honor de la Hoguera Las Acacias, Tania Pinto Palmenares. Le encanta patinar y bailar un montón. Seguro que va a cumplir fenomenal con su cargo porque le gusta mucho la fiesta y nos lo ha demostrado. Belleza infantil de la Hoguera Las Acacias, Alexia Fuentes Romero. Nuestra belleza viene de una familia comprometida con la fiesta y quería cumplir su sueño de ser belleza de la hoguera. También forma parte de su vida la fiesta de moros y cristianos, ya que pertenece a la comparsa Basiles. Es trabajadora y su encanto personal nos ha conquistado. Sabemos que con ella siempre estaremos muy bien representados donde quiera que vayamos. Hoy de momento no le he dado tiempo a llegar porque está trabajando. Ella es Lorena Maldonado Boales. Presentados los cargos 2022 de las distintas comisiones, es el momento de presentar
a las autoridades, a nuestras bellas y damas del FOC 2022. Dama de honor de la Navidad del FOC Infantil 2022, niña Vera Navarro Antón. Niña Miriam Fuentes Balaguer. Cinta Victoria Ripoll García.
Dama de honor de la Bienal FOC 2022, señorita Bárbara Tárraga López. Bellar fue infantil, 2022, niña Inés Pérez Minaya. Bellar FOC 2022, señorita Miriam Carbonell Lomarí.
En el acto, me gustaría agradecer la labor y ayuda recibida al excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente del Raspe. Sin más, cedo la palabra a nuestro alcalde, don Jesús Villano Darío. Muy buenas tardes. Lo del spray era para quitarse la mascarilla. Compañeras y compañeros de la Corporación Municipal, Bellas del Foc y Damas de Honor 2022, miembros de la Federación de Hogueras y Barracas, presidente Fran, Comisión Municipal de Fiestas, Unión de Comparsa de Moros y Cristianos de Largas, Reina y Damas de los Mayores, Junta Mayor de Hermandades y Cofradías, Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen del Carmen, bellezas, damas, presidentas y presidentes de los distritos, familiares y acompañantes, muy buenas tardes. Se ha hecho de rogar. Han pasado más de 2 años desde la última presentación a las autoridades. Se paró el tiempo y con él la renovación del ciclo del fuego. Pero aquí estamos, con la misma ilusión, aún siendo en fechas y escenarios diferentes. Porque no me cansaré de repetir que a los foguerers y barraquers les podrán apagar la llama, pero siempre resurgirán de sus cenizas con más fuerzas para volver a encenderla. Hace menos de una semana conocíamos los nombres de las nuevas representantes de nuestras fiestas de hogueras y barracas. El Parque Lotorrén volvió a llenarse de esperanza, de sonrisas, de baile, música y sueños. Y todo fue posible gracias a las personas que desinteresadamente trabajan para que esta fiesta siga creciendo. Como dicen que el orden de los factores no altera el producto, voy a empezar dando las gracias al cuerpo técnico y bailarines del día de la elección. Cuando crees, creas, y si es con pasión, salen las cosas tan maravillosas como la noche del 11 de septiembre. A las candidatas adultas e infantiles, sabíamos que teníamos que volver y vuestras sonrisas e ilusión nos lo confirmaron. De ahí salieron las 3 niñas y las mujeres que nos representarán en las próximas fiestas. El sueño no ha hecho más que empezar. Creéroslo, vividlo con intensidad. Hay oportunidades que solo pasan una vez en la vida, y esta la viviremos junto a vosotras. Representantes del Fuego 2019, vosotras sois el mejor espejo en la que se pueden mirar vuestras sucesoras. Gracias por haber desempeñado el cargo de una manera tan ejemplar. Por supuesto, a los miembros de la Federación de Hogueras y Barracas, encabezada por su presidente Francisco Flores. Han sido 2 años difíciles, no solo por no haber podido celebrarlas, sino por haber tenido que adaptar la fiesta a las circunstancias y momento tan complicado que nos ha tocado vivir. A la Concejalía de Fiestas, una vez más, por dar facilidades y ayudas a las comisiones que tan apurados se han visto, teniendo que guardar a contrarreloj las piezas creadas,
y a todos los servicios municipales que de una forma u otra han trabajado para el desarrollo de todos los actos. A la Corporación Municipal, porque sin vosotros y vosotras este acto carecería de sentido. El Ayuntamiento siempre estará al lado de la fiesta de hogueras y barracas, y tened la confianza y seguridad que los 25 componentes os acompañaremos y disfrutaremos junto a vosotras. Si en lugar de intentar valernos siempre por nosotros mismos, nos animáramos a dar lo que tenemos y a acoger lo que otros nos ofrecen, pronto descubriríamos que no solo no somos débiles, sino que poseemos la mayor de las fortalezas, aquella que cuenta con toda la riqueza que los demás atesoran. No tenemos que hacerlo todos solos, y es un regalo que así sea. Esas palabras son del escritor Pablo Arribas, y con este texto me quedo, porque si de algo pueden estar orgullosos los fogueros y barraqueros, es que todos, a título individual, suman, pero juntos y juntas, yendo en la misma dirección, hacen grande nuestra fiesta del fuego. Buenas tardes.